se ha hablado mucho de la obra de Wilfredo Lam en España y me parece que es muy importante retomarla desde el punto de vista de las exposiciones que se hacen o de la valorización en el mercado del arte. Realmente España fue un periodo muy importante para Wilfredo Lam, que abarcó desde el año 1924 hasta 1938. Allí, durante los primeros años del año 25 al 27, es que Lam tiene su periodo de formación. Pero ya en el año 27 está haciendo obras de consideración, como los retratos y los paisajes que realiza en Cuenca. Ya posteriormente, hacia el año 1930, Wilfredo Lam se convierte en un pintor moderno, comienza a incursionar en el surrealismo ibérico y su pintura toma un carácter diferente a todo lo que había hecho con anterioridad. Ya es un pintor moderno, un pintor que comienza a asimilar las influencias de primero de la pintura española más contemporánea y posteriormente de todo lo que llega de París. Lam absorbe las influencias de Matisse, de Leger, de Cézanne y particularmente la de Picasso, que puede apreciar en una exposición itinerante que viaja por España y que le causó una gran conmoción. Si tuviéramos que dividir la obra de Wilfredo Lam en España, tendríamos que hablar de un primer periodo formativo entre el año 25-27, un periodo de primera madurez entre el año 27 y el 30, una incursión ya dentro del arte contemporáneo, moderno, entre el año 1930-36, y un periodo de consolidación de esa exploración del arte moderno entre el año 36, en que él vive en Barcelona, al año 38, en que viaja a París. Este último periodo, entre el año 1936 y el año 1938, es muy importante, ya que es el preámbulo de toda la gran producción que Wilfredo Lam va a realizar en París. Aquí, en Barcelona, durante los años difíciles de la Guerra Civil, Wilfredo Lam realiza algunas obras muy importantes, como es, por ejemplo, una obra que yo considero capital dentro de este periodo de 14 años que Lam vive en España, que se titula La Guerra Civil. Es un gouache de gran tamaño, realizado sobre papel, y en el cual se puede apreciar todo el drama, todo el dolor profundo que sabe captar Lam de este momento tan dramático de la historia contemporánea española. Entonces, realmente es a partir de los años 90 que se ha retomado este interés por la obra española de Wilfredo Lam, que llega hasta la actualidad, y que me parece que es importante cada vez más estudiar, cada vez más profundizar, porque tiene un valor excepcional, no solo desde el punto de vista formativo, como siempre se ha querido enfatizar, sino ya desde el punto de vista del gran artista que posteriormente se convertiría Wilfredo Lam. Es un momento dramático en la vida del artista. Él había combatido en las filas republicanas y la República Española había caído. Había ganado el franquismo
Y Lan había tenido que salir de España. Realmente se sentía muy mal cuando llega a París y tiene la fortuna de que trae una carta de Manolo Hugué para Pablo Picasso. El encuentro entre Wilfredo Lan y Pablo Picasso, un encuentro casual, dio lugar a lo que posteriormente sería una profunda amistad entre ambos artistas. De esta gran amistad que se establece, hay una relación pues de camaradería, de cordialidad y de profundo respeto de la obra del uno por el otro. Sin dudas, Lan recibe la influencia de la obra de Picasso, que era ya todo un gran maestro de la pintura contemporánea de aquella época. Pero a su vez, Picasso queda impresionado por la manera en que Lan es capaz de captar el arte negro que estaba de moda en ese momento, el arte africano que estaba de moda en París. Lan tiene una aproximación muy espontánea hacia estas expresiones de la escultura africana y realmente esto pues es admirado por Picasso. Picasso le presenta Alan a su primer representante, Pierre Loewe, y en el año 1939 decide invitar a Alan a exponer junto con él en la Perse Gallery de Nueva York. Realmente esto sería para Alan como una confirmación de su trayectoria y de alguna manera un respaldo decisivo de Picasso hacia la obra del joven artista. Este encuentro de Lan y Picasso, del cual se ha hablado tanto, siempre va a ser un punto de mirada importante porque la obra de Lan, en distintos momentos de su trayectoria, va a estar marcada por la influencia de Picasso. Es algo que es indiscutible, aunque la obra de Lan sin dudas tiene una profunda originalidad, sobre todo cuando ya se reintegra a su contexto natural, o sea, cuando regresa a Cuba en agosto de 1941. Este momento se produce, evidentemente, por la Segunda Guerra Mundial, o sea, Lan tiene que partir de París, va hacia Marsella, donde se encuentra con el grupo de los surrealistas, allí intima con André Breton, con otros pintores surrealistas, hace experiencias, participa de experiencias con ellos, muy importantes, muy interesantes, que van a nutrir su obra y que van a ser decisivas en su evolución posterior ya en Cuba. En agosto de 1941 llega Wilfredo Lan a La Habana. Se instala en La Habana y comienza a pintar frenéticamente sobre papel kraft. Esta primera producción de Lan es un momento muy importante en su trayectoria, ya que se puede apreciar de manera destacable tres caminos que toma Lan en este momento. O sea, Lan retoma la influencia de la Escuela de París por una parte, o sea, la producción que estaba realizando en París en el año 39, 40. Por otra parte, está la influencia de la pintura surrealista. Y por último, un camino que es el más original, el más creativo, que va a estar influido por los mitos y las leyendas de la poesía afrocubana, que descubre en Cuba de manos de la antropóloga y gran estudiosa de la cultura negra en Cuba, que es Lidia Cabrera. Lan es un artista que en ese momento inicial de reincorporación
a Cuba, se siente solo, se siente aislado y no encuentra un ambiente propicio inicialmente dentro de los pintores cubanos, en los cuales lo consideraban prácticamente un extranjero, no lo consideraban aún, no lo incorporaban aún al panorama de la plástica cubana. Sin embargo, encuentra una muy buena acogida por parte de estudiosos del arte afrocubano como Lidia Cabrera, como Fernando Ortiz y como el gran novelista, crítico de arte y admirador de la cultura afrocubana que fue Alejo Carpentier. Del cubismo y el surrealismo trasladado a las Antillas, a Cuba, de la apropiación de los mitos afrocubanos, de la poesía contenida en estos mitos, Wilfredo Lan va a crear una obra de vigorosa intensidad. Siempre se habla mucho de la que se considera su obra maestra, indiscutiblemente lo es, La jungla. Pero no es posible descartar otras obras de esta misma época que tienen la misma, casi el mismo rango de importancia que La jungla. O sea, La jungla es una obra del año pintada entre diciembre del 42 y enero de 1943. Y en esta producción también hay otras obras maestras, como La silla, como Malembo, Dios de las encrucijadas, y como La mañana verde. O sea, son un grupo de obras maestras pintadas en un corto espacio de tiempo que han sido precedidas de numerosos estudios realizados sobre papel craft. Es sobre papel craft que Lan realiza La jungla, que su carácter excepcional, al igual que el de otras obras, lo da la conciliación que Lan logra entre la tradición de la pintura occidental con la poesía afrocubana. La conciliación y la integración del cubismo y el surrealismo con las leyendas, con los mitos, con nuevas imágenes salidas de su fantasía, procedentes de la cultura afrocubana. Esta conciliación de lo más contemporáneo con mitos primitivos procedentes de la cultura afrocubana convierten a Lan en un adelantado del arte latinoamericano y con una proyección universal. O sea, Lan está utilizando una semántica propia de la cultura occidental para transmitir un mensaje que va mucho más allá, o sea, que trasciende la formación, su formación culta como pintor de la Escuela de París, a llevarlo un paso más hacia adelante, o sea, lo lleva a trascender la influencia de la Escuela de París para incursionar en lo que Alejo Carpentier dio en llamar lo real maravilloso americano. Este concepto de Carpentier, expuesto por primera vez en su novela El reino de este mundo, no es más que asimilar que la realidad americana es tan rica que al mismo tiempo es fantástica, o sea, lo fantástico que pueda haber en la realidad americana. Y esto es lo que Lan ha llevado a sus lienzos y lo que caracteriza su producción de los años 40, ya en Cuba, que posteriormente se enriquece con su viaje a Haití en 1946, en la que Lan conoce muy de cerca las prácticas religiosas vudú y todo el respeto
respeto de la intelectualidad haitiana hacia, hacia lo que es la, el negrismo. O sea, el negrismo está basado en la asimilación de la historia de los negros, de las leyendas de los negros trasladado a la literatura y a la poesía, a la poesía haitiana. Y esto va a estar presente en la pintura de Wilfredo Lahn. O sea, que Wilfredo Lahn se enriquece del contacto que tiene lugar en Haití, con, tanto con literatos, importantes literatos haitianos, como por las prácticas religiosas que allí encuentra, que enriquece su mundo afrocubano y que ya se va a transformar en un mundo de apropiación antillana, o sea, afrocaribeño. O sea, Haití, aunque su estancia allí fue de cuatro meses, fue un punto importante dentro del itinerario estético de la pintura de Wilfredo Lahn. Tal es así que su pintura cambia, y de la pintura de carácter solar que tiene lugar hacia el año 43, donde era tan importante la luz del trópico, hace una pintura más bien de carácter nocturno hacia el año 47, influido por todas sus vivencias de Haití. O sea, el año 47 va a significar un cambio en el lenguaje, en la iconografía, en el tratamiento del color de la pintura de Wilfredo Lahn. Y de esta etapa se producen obras que también pueden considerarse obras maestras, como Belial, Emperador de las Moscas, que es una obra sumamente importante realizada por Wilfredo Lahn en el año 48, y otras que realizan este periodo sobre papel craft, que también tienen una gran importancia dentro de la pintura de la época. Ya en los años 50, Lahn es todo un maestro reconocido del arte internacional. En el año 51 expone en el quinto salón anual de pintura, escultura y grabado de La Habana, y allí Lahn se presenta con un cuadro prácticamente abstracto llamado Contrapunto. Este cuadro influyó en las jóvenes generaciones de pintores cubanos en que asumiera un lenguaje pues que tendiera hacia la abstracción. Ven a Wilfredo Lahn como un gran maestro al cual, en el cual inspirarse, y sin dudas su personalidad va a influir en estos artistas que van a asumir la pintura abstracta en Cuba como un lenguaje de cambio, como un lenguaje de modernidad. Existe una influencia muy importante en la pintura de Wilfredo Lahn en los años 50, y es la que procede de la escultura de los pueblos de la Nueva Guinea, o sea, las islas de Oceanía, las islas del Pacífico. Wilfredo Lahn, ya además de ser un gran pintor, fue un coleccionista de arte africano y de arte procedente de las culturas de Nueva Guinea. Él se va a nutrir de estas expresiones artísticas de estos pueblos primitivos y lo va a asimilar a su pintura, lo va a trasladar a su pintura.
Entonces, existen obras muy importantes realizadas en los años, a mediados de los años 50, donde se puede apreciar esta influencia que se va superponiendo una a otra. O sea, ya no solo es la máscara o la escultura africana, sino ahora son los tótem que proceden de las islas del Pacífico. Son nuevas influencias que Lan va incorporando su pintura y que se van depurando paulatinamente. O sea, es un proceso de integración y de depuración al mismo tiempo, un proceso fascinante en un artista que realiza pues unas obras de un impacto visual, de una fuerza visual increíble. En los años 60 ya tenemos a Wilfredo Lahn incorporando todas las influencias con una gran soltura, realizando obras de una trascendencia fantástica, obras como El Tercer Mundo, obras como Los dioses bailan para Dambala, dios de la unidad, por mencionar dos obras muy importantes del año 66, del año 70, conjuntamente con estas pinturas de gran formato y integradoras de todas las vivencias y de todas las corrientes artísticas en las que ha incursionado Wilfredo Lahn, tenemos que aparece su pasión por el grabado. Lahn se convierte en un grabador de gran importancia, ya venía practicando el grabado desde el año 47, pero es hacia la década del 60 donde se va a sedimentar, se va a consolidar la pasión de Wilfredo Lahn por el grabado. Y así va a realizar series muy importantes como Image, como Apóstrofe Apocalipse, que van a ser Apóstrofe Apocalipse realizada con la técnica del aguafuerte, que van a constituir hitos dentro de su producción ya como grabador. O sea, en este caso, este periodo, esta época de los años 60, van a caracterizar a Lahn por la práctica de dos expresiones artísticas diferentes, como es la pintura y el grabado. Y en ambas nos encontramos frente a un gran maestro de ambas técnicas. En los años 70, Lahn ya va a incursionar, yo diría que menos en la pintura y más en el grabado, y aparece una nueva pasión dentro de la trayectoria artística de este extraordinario pintor, que es la cerámica. O sea, Lahn se traslada, va a vivir a la localidad italiana de Albisola Mare, y realiza una serie fabulosa de cerámicas, una colección maravillosa, muchísimas cerámicas en esta localidad que es propicia para ello, y constituye, como diríamos, el último ciclo importante de la obra de Wilfredo Lahn. El aporte de Wilfredo Lahn a la pintura contemporánea, al arte contemporáneo, es decisivo. Es fundamental, es trascendente, sobre todo porque supo, como nadie, llevar toda la tradición del arte occidental, toda la modernidad, toda la contemporaneidad de la pintura occidental, ponerla a disposición de interpretar, de asimilar, de integrar en una tela la poesía de los pueblos oprimidos del tercer mundo, la poesía contenida de las culturas afrocubanas, afrocaribeñas, de las islas del Pacífico, de la Nueva Guinea. Todo esto va a ser incorporado de manera coherente
a la pintura de Wilfredo Lan y lo devuelve al mundo con un aura de indudable universalidad.